estamos ya en el set de la transmisión y por supuesto quiero anunciarles y darle la bienvenida a nuestro querido Girón. Hoy día, apellida Juan, ¿cómo se llama Juan? Mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos Girón, y hoy día él es un artista en fierro, en fierro reciclado, y hoy día lo vamos a entrevistar. Muy buenos días, Juan Carlos Girón. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Girón Carrillo. Vengo de la ciudad de Piura, en lo cual ya ahora me radico en Trujillo, haciendo pues estas obras de arte que usted ven acá. Sedaca, pues, se trata de darle vida a los fierros reciclados, ya que yo los compro por kilos y comienzo a transformar en estas obras de arte. Por ejemplo, acá tenemos un robot, una motocicleta, una guitarra eléctrica, ¿no? Qué lindo, qué maravilla. Realmente es una obra de arte todo lo que tú haces. ¿Y cómo es que nace en ti el arte de hacer fierros, el arte de los fierros, reciclarlos? ¿Cómo nace en ti? Bueno, lo que yo hago, gracias a Dios, de repente yo nunca me lo esperé, nació algo como decir empírico, autodidacta, de darle vida. O sea, lo descubrí en un taller de soldadura allá en Trujillo, en un taller de mi amigo que se llama Julio Paz, y entonces comencé a dar dos rodajes de fierro, comencé a una moto en miniatura, y mis amigos me les gustó, me dijo, oye Juan Carlos, mira, está bonito tu me dijeron tu que arte. Me dijeron que era un arte, ¿no? Era un arte. Y algo que ni yo mismo me lo creía, ¿no? Yeah. Hasta que me doy cuenta que ese era un don, que algo, un talento que tenía yo de transformar los fierros en otros adornos, ¿no? Y dime, ¿y la aceptación, como en Trujillo, en Chiclayo o en cualquier región del país, cuál ha sido la aceptación? ¿Qué te ha dicho la gente? Bueno, tengo la oportunidad de exhibirlo y también lo he tenido en Trujillo, para que la gente, o sea, se impresiona, se admira de los trabajos, o sea, como que algo, oiga señor, qué creatividad, cómo es que usted convierte sus fierros en algo bonito. He venido acá a Chiclayo, he estado en la planada del Banco de la Nación, y para que la gente muy, muy linda, me he tratado bacán, les gusta lo que yo hago. Oye, ¿cómo hace, señor, tus trabajos? Qué bonito arte, ¿no? Es de admirable, ¿no? Realmente es muy bonito. Y dime, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, ¿te ha hecho alguna observación? ¿Te ha felicitado por este logro de ser un gran artista? Bueno, sí, gracias a Dios tengo la oportunidad también de, Casa de la Cultura también, tengo la oportunidad de que voy a ir a exhibir ahí mis obras. También también he ido a la municipalidad acá de Chiclayo, y el señor Darío me ha invitado a una exposición. Yo de quien, si Dios quiere, voy a estar trayendo en 20 días, estoy trayendo ya un alien de 2 metros, que lo voy a hacer, y pesa 400 kilos, pero una exposición muy, muy bonita acá, ¿no? Gracias a la municipalidad. ¿Y esos productos que tú estás haciendo, que estás exponiendo, los vendes de manera pública, de manera privada, a la gente? ¿Qué valor tiene? Ahí veo también una guitarra, también hay una guitarra que tú haces, ¿verdad? ¿Realmente eso es a la venta o solamente exposición? Dinos, cuéntale, dile a toda la teleaudiencia. Bueno, para darles a conocer que yo ahorita pues estoy exhibiendo mis obras, bueno, y a la vez pues al exhibirlo, la gente como para qué, ¿no? Siempre me apoya, digamos, con unas monedas, digamos, señor, le voy a apoyar por su arte, ¿no? Bueno, y a la vez yo lo pongo ahí para que a un coleccionista, a un aficionado que le guste el arte, digamos, señor, ¿lo vende? Sí, lo vendo, ¿no? Lo vendo, ¿no? Por ejemplo, este robot yo lo vendo 700 soles, la guitarra, las motos, ¿no? Tienen un precio, ¿no? Entonces, de 200 soles, ¿no? Pero como yo a veces yo me sonrío y digo, pues no, los vendo, pero digamos que todavía pues todavía no hay persona que pueda comprar, ¿no? Bueno, yo digo, tiene que ser un coleccionista, un aficionado, pero ¿para qué? La gente le gusta, ¿no? Y entonces valoran, señor, está bonito ese precio, está bacán, pero ¿qué? Porque lo tuyo es un arte, lo que vale, no, ya no miran los fierros viejos, sino miran la creatividad mía, ¿no? ¿Y cuáles son los insumos, para que la gente, la teleaudiencia sepa, cuáles son los insumos que tú empleas para la fabricación de estos artefactos, de este arte? Bueno, lo que yo hago es, me voy a los talleres de soldadura, talleres de mecánica de motos y mecánica de carros, y les digo pues que me vendan el material, que me vendan chatarra, como ellos lo llaman, ¿no? En vez de que lo boten a la chatarra, yo se los compro, ¿no? Para poder hacer mis obras. En este caso he hecho, por ejemplo, acá todos son piñones de la caja del motor de la moto, acá tenemos cardanes de la moto, acá tenemos un extintor de la, ¿no? Que le he puesto como si fuese su botella de oxígeno. Para mí es la creatividad que tengo yo,
los codos, que para mí son los hombros, ¿no? En este caso también tengo acá la guitarra eléctrica, que es de puras cadenas de moto, piñones, las cuerdas son cable de bicicleta, ¿no? Para darle para menos el tono de como supuestamente fuesen las cuerdas, ¿no? Muy bien, o sea que los insumos no se compran en una determinada tienda, sino que en los talleres de mecánicas, en los talleres de autos, tú compras los insumos y de acuerdo a lo que compras, tú creas el diseño. ¿Qué cosa va a ser una moto, una persona, un artefacto? ¿Verdad o no es así? Así es, claro. Lo que pasa es, claro, yo los compro y al tener ese material, o sea, esos piñones, esas cadenas, sean cuchara, tenedores, pernos, rodajes, tuercas, de acuerdo a lo que yo tengo, entonces lo que hago es, comienzo a crear. No sé si puedo mostrar, por ejemplo, esta. ¿Qué cosa vas a hacer? Por ejemplo, acá puedo mostrar. ¿Estás mostrando? Puedo mostrar, por ejemplo, esta arma. Esta arma es, por ejemplo, también de reciclaje. ¿Tú la has armado? Sí, es de reciclaje. Ya. A ver. Ya. Perfecto. Agarra el micrófono para que te escuchen. Entonces eso es lo que hago. O sea que él compra los materiales en los talleres, sí. Y sobre esa base él crea qué artefacto es el que va, claro, por ejemplo, va a fabricar. Perdón, bueno, repetir acá es, tienes acá el riel del asiento del carro, el soldados, acá tienes la cacha que es de la sierra, un pedazo de tubo, también tienes acá bujillas, un piñón, ¿no? La hombrera son balancines y es un pin abridor. Bueno, y lo que hace pues también es este, es que yo lo saco su caserina. Manuable, todo manuable. Realmente es una creación muy buena de nuestro amigo Girón, nuestro amigo Juan Carlos Girón. Y él es de Piura, tú eres de Piura. O sea, tú eres un artista de Piura, netamente piurano, sino que estás viviendo en Trujillo, me dices, ¿no? ¿O no? Sí, así es, yo soy piurano neto, ¿no? Y este, claro, tengo mi familia, ¿no? mis hermanas, mis tíos, ¿no? Y yo vivo ahorita en Trujillo, ¿no? Ya. En Trujillo, ¿no? Y radicando 7 años ya. ¿Y tú eres el primero, el que has forjado, al que has ideado este tipo de arte o tienes competencia? ¿Cuál es tu competencia? Bueno, yo, que sepa, durante los 7 años, que ya me voy para 8 años haciendo este arte, hasta ahora no veo un competidor. No tengo ahorita, ¿no? Por eso que cuando yo voy a... Tú eres pionero, entonces, en esas cosas, en este tipo de arte, o sea que tú puedes enseñar. ¿Estás enseñando? ¿Puedes enseñar también este arte o no? Claro, yo puedo enseñarle a personas, siempre y cuando sepan soldar, yo le puedo, digamos, enseñar a, digamos... Le pongo el material a ver si de repente que pueden descubrir o de repente tienen ese talento. Lo mío es enseñar algún, así me, bueno, en reciclando este material, haciendo estas obras de arte que hago yo, lo que pasa es que es dos cosas: enseñar a la juventud a que despierten ese talento que de repente lo tienen, ¿no? Y no lo descubren, o aparte, como todos tenemos un talento, y a la vez también así menos contaminamos el medio ambiente, ¿no? Y... Perfecto. Y dime, en ese tipo de arte empleas bastante lo que es la soldadura, ¿verdad? Porque creo que lo armas con soldadura o si soldadura es, cuéntanos. Bueno, lo que hago, sí, vuelvo a repetir, lo que hago es el reciclaje, yo lo voy soldando pieza por pieza y comienzo a crear y hasta que, por ejemplo, en este caso voy soldando pieza por pieza, en este caso la guitarra eléctrica es punto por punto, cadena por cadena y lo voy soldando hasta que quede la forma. Muy bien. Ahora, Juan Carlos Girón, invita a toda la gente a dónde te pueden ubicar para que te enseñes, a dónde te pueden ubicar para que expongan, cuál es tu próxima exposición, en dónde, cómo te pueden ubicar, cuál es tu fanpage, cuál es tus redes sociales, cómo estás. Cuéntame, dile a la teleaudiencia cómo te pueden ubicar. Bueno, ante todo, gracias acá a la ciudad de Chiclayo. Por el trato, por la forma como me han recibido a mí, la gente, y espero que les haya gustado mi trabajo, lo que hago yo. Bueno, cualquier cosa, estoy acá en la explanada, por lo pronto estoy acá en la explanada del Banco de la Nación, acá en Chiclayo, ¿no? De que me regreso a Trujillo para en 20 días, si Dios quiere, estoy viniendo toda una obra que es un alien de 2 metros, ¿no? Y bueno, cualquier pedido, cualquier cosa, alguna institución, algún apoyo, algo, de repente una feria, una invitación, bueno, puedo dar mi número. Mi número es... Da tu número telefónico. Me dices que vas a exponer un alien, sí, de 2 metros. Acá en Chiclayo. Sí, acá en Chiclayo. ¿En el banco de quién? ¿De dónde? Perdón, voy a estar en el consejo. ¿En el consejo de la municipalidad? Sí, la municipalidad. ¿Ya?
para poder esa exhibición de arte en reciclaje de fierro, que es lo mío como artista, ¿no? Perfecto. Nada más, solamente, sí, solamente en la municipalidad vas a exponer acá en Chiclayo. Sí, en Chiclayo acá y hasta que... Y la diferencia es que va a haber un alien de 2 metros. 2 metros, sí, y muchas cosas que puedo traer que voy a comenzar a crear yo ya. Fantástico. Hoy día entonces vamos a ver qué día vas a exponer. Bueno, yo voy aquí y regreso entre 20 días porque se demora para hacerlo. Bueno, y ante todo, pues decir cualquier cosa, cualquier pedido, cualquier argumento. Mi teléfono es 968-57-3154. Bueno, y quisiera también aprovechar estas cámaras para salir un saludo a mi familia allá en Piura, a mi tío Raúl, a mis hermanas. Algún día, pues, quisiera ir a verlo, ya que va a ser un año que no los veo, ¿no? Y a mi hija también, ¿no? Saludos para todos, ¿no? Muchas gracias. Bien. Muy bien, Juan Carlos Girón, realmente eres un artista extraordinario, artista del fierro reciclado. Hemos concluido con esta entrevista.